Eso. Entonces, buenos días a todos. Mi nombre es Yasmín Vallejos. Como dijo el doctor, vamos a presentar un caso porque está bien interesante. Es una mujer de 31 años que solo tiene antecedentes médicos de una tiroiditis de Hashimoto. Ocupa Eutirox para eso. Ocupa además escitalopram, levocetirizina y anticonceptivos orales. ¿Ya? Fue operada hace un tiempo en una cirugía del brazo, del nervio radial y cubital, pero ningún antecedente quirúrgico y no tiene antecedente oftalmológico, ¿ya? Y consultó primero al doctor González y luego consultó al doctor Parroquia. Y ella consultó en verdad porque hace 2 semanas su ojo derecho empezó a ver un punto, que luego se fue agrandando, pues como lo que refiere ella, lo que sale en la ficha, hasta que presentó una disminución de la agudeza visual en el geo. Y al examen, en el ojo derecho tenía una agudeza visual de 0,3 parcial, en el izquierdo 0,9, era emétrope en verdad, tenía un cilindro muy chico, 0,25. La presión intraocular era normal, el segmento anterior normal, y en el fondo de ojo, en el ojo derecho, destacan algunos exudados algodonosos en relación al arcada vascular temporal inferior y hacia nasal, sin otros hallazgos, y en el izquierdo es normal. Entonces les voy a mostrar las fotos del fondo de ojo. Les voy a mostrar primero el ojo bueno de la paciente, que es este. Entonces, si pueden ver, este es el ojo bueno de ella. En verdad no se ve nada muy alterado. Aquí hay algo, ¿eh? Ahí, bueno. Aquí parece que hay algo. Para ponerle ojo, ¿no? Ahí. Pero bueno, Sí, sigue. pero en verdad No hay nada no más es ahí. nada muy característico. Pero sí, como dejar en la mente que ella es joven, que tiene unas papilas que son un poquito más cavadas de lo normal, quizás, y que tiene estos brillos como clásicos por la edad. Entonces, no hay que confundirse entre los brillos típicos de la edad y lo que vamos a ver en el otro ojo. Y este es el otro ojo. Entonces, si se pueden ver, lo que describen yo creo que es esto, como esos exudados algo venosos, que no son los característicos brillos que tienen en el otro ojo, ¿ya? Entonces, eso. Ese es el fondo de ojo de la paciente. Tiene esta autofluorescencia, que si bien no tiene como lesiones tan llamativas, pero sí podría ser que esta zona es un poquito más como hiperautofluorescente comparado con el lado contralateral. Entonces, se continúa el estudio con un OCT. En el OCT, en la parte central, en verdad, en la fovea no se ve ninguna alteración. Sin embargo, cuando uno va hacia las... como acercándose hacia la zona de la lesión con los cortes del OCT, por ejemplo, este que va de superior hacia inferonasal, podemos ver que aparece el edema de las capas internas de la retina, ¿ya? Entonces, estos son cortes del ojito derecho, que es su ojito afectado, y en verdad los dos cortes que pasan más cerca, que son los dos de abajo, se ve claramente el edema de las capas internas. Y aquí también pueden ver más fotos. Por ejemplo, en las de arriba, que es un corte que va desde temporal a nasal, pueden ver que aparece el edema de las capas internas claramente. Entonces, si uno se queda como mirando solo los cortes de la fovea, no le va a ver nada. Pero después, si uno empieza a acercarse hacia la lesión, podemos ver que sí tiene estos hallazgos. Y aquí los tecnólogos de esto le hicieron un corte como justo en donde pasaba la lesión, que se ve bien interesante porque se ve claramente el edema en la zona donde tenía esta mancha como más blanca o está exudado venoso en el fondo de ojo, ¿ya? El otro ojo es este, que en verdad solo mostrarlo en los CT, yo no le encuentro ninguna característica patológica. Y las excavaciones que en verdad son simétricas, no le hacen como el análisis de como por colores de un CT de glaucoma. Pero sí destacar que ambas pupilas son bastante simétricas. Yo creo que no es por el lado del glaucoma esto. Entonces, se continuó el estudio y se pidió un campo visual. En el campo visual de la paciente del ojo afectado, podemos ver claramente que tiene un defecto campimétrico superior que se correlacionaría con la zona afectada inferior en la retina. Y el otro ojo está bastante normal, o sea, tiene ese efecto chico ahí por superior, pero en verdad yo creo que eso es efecto como del primer campo de la paciente, no me parece que sea un defecto campimétrico. Entonces, lo que hicieron ahora fue pedirle una angiografía
Y aquí la geografía yo creo que nos da muchas pistas de hacia dónde va la cosa. Entonces, lo primero que llama la atención de la geografía es que la zona afectada que se veía cuando está exudado algodonoso blanco se ve hipofluorescente, ¿ya? Esa zona es una zona isquémica que claramente se ve en tiempos temprano y se mantiene hacia los tiempos más tardíos, ¿ya? Pero eso no es lo que queremos destacar, sino que lo que queremos destacar es que hay una zona arterial que, si uno avanza en la geografía, por ejemplo, aquí, empiezan a aparecer en relación, pareciera como si estuvieran en relación a las venas, pero no están en relación a las venas, sino que están en relación al flujo arterial, que son estos puntos hiperfluorescentes que hay ahí y que hay aquí, ¿ya? Entonces, ahí. ¿Cómo podemos ver que estos están en una zona arterial y no así en relación a las venas? Es que finalmente si uno va a las fases como tempranas de la angio y agrandara esto hacia acá, puede ver que hay partes, como por ejemplo ahí donde estoy mostrando, que justo donde está el punto después, que se corta la circulación arterial. Entonces va la arteria y se ve que una de las ramitas de ahí está como sin llena de contraste. Que sería eso. No, ¿Sí? ¿Eso es? ¿Aquí dice usted? No, la otra. Pero zumbéala un poquitito, zumbéala un poquitito. Ah, si es que se puede. Y ahí, esa es la arteria. Y la arteria está fragmentada, incluso la columna sanguínea. Esta, La flor, no. esa arteria de ahí, esa rama. ¿Pueden magnificarlo un poquito, chiquillos? ¿Se podrá? Sí, a ver la. Intentándolo, espérenme. Vamos a ponerla por ahí. Esta ramita chica. Esta ramita, esa. Sí. Esa ramita. Ahí, esa. Esa. Y ese pedazo es el que se corta. Exacto. Sí. Gracias. ¿Ya? Ahí, como que va esta rama, tiene esa rama arterial hacia acá, y aquí ya no hay, y después sigue hacia acá. ¿Ya? Eso. Entonces. Entonces, pero eso es lo que después, en tiempo más tardío, empieza como a aparecer con estos puntos hiperfluorescentes. ¿Ya? Vamos a terminar solo la angio y de ahí vamos a dejar como espacio. Y ahí está la angio ya en tiempos muy, muy tardíos, donde se mantiene la zona de isquemia y siguen apareciendo esas cosas como hiperfluorescentes. Entonces, aquí queríamos hacer una pausa. Como para que discutan, es una mujer joven entonces, con un compromiso unilateral, con una isquemia en la retina y con estas lesiones hiperfluorescentes. Perdona, pero esas lesiones no son aneurismas, ¿no es cierto? No, pues, ¿o sí? Esa es parte de la discusión, porque. Ya, pero es que las veo como grandes, no sé, las veo como tan filtradas, ya. Pero quizás se podrían ver mejor en los tiempos más precoces, ¿o no? Ahí, esto es lo más Si quieren, lo precoz. ponen más precoz. Eso es lo más precoz que hay. Igual ella tiene unas arterias bien delgaditas que se veían en la retinografía, que a mí me llamó la atención. Su arteria es muy delgadita. Este es más precoz. Perdón. Sí, esta de aquí es la parte más Este de aquí, precoz. Aquí parte. este es. Este es como a los 2 segundos. Esta parte es así. Me estoy poniendo como tres lentes y no logro ver ninguna cuestión, ¿eh? A ver si podría agrandar Podemos esa. agrandar esa, espérenme. ¿Saben? Quizás yo creo que cuando mostremos esto y la paciente tenga exámenes nuestros, quizás. Ah, pero no tenemos el opto nosotros. No Quizás son. debería. No son de No acá. son. Ah, ya, no son de acá. Ya. Perfecto, perdón. Ya. Pero lo podemos editar. Ah, que no se agranda más. Burns, Burns, ¿cómo se llama esa cuestión? Bilateral. Ay, Dios mío, santo. Por cierto, estos son los tiempos más precoces. No sé qué les parece, porque esto fue Bueno. lo que nos encontramos nosotros. Eso es lo Bueno, más pues. precoz. Chorísimo. Ay, ¿Cómo se llama salió. esa enfermedad? Por la bilateral aneurisma. Amigo. Ay, ¿cómo es? Burns, no sé, es que tengo que verlo. Amiga, adelante. Bueno, pareciera que hubiera una oclusión arterial, o no una, sino que varias, en unas ramas pequeñas, y la principal que está ahí con esta, bueno, mancha algodonosa o infarto, es casi decir la misma cosa, ¿cierto? Y ese bloqueo puede ser
tanto por la opacificación de la retina isquémica, que te dan las manchas algodonosas, como por la falta de flujo, ¿cómo se llama?, sanguíneo a ese nivel. Yo creo que lo que habría que buscar aquí es una fuente embolígena, ¿no? Cardíaca o carotidia o de otro origen. Eso es lo que a mí me parece. No sé qué le parece al resto y las lesiones esas que tiene. ¿Qué te parecen, Samir? Las lesiones hiperfluorescentes. Sí, sí llama la atención porque ahí lo que tendría que haber, o sea, esas lesiones no se condicen con una oclusión pura arterial. Sí se ve que hay una interrupción del flujo de todas maneras ahí, y puede ser de que eso haya provocado también isquemia de la pared y esté filtrando por isquemia de la pared. No parece neovaso. No parece neovaso, es como la filtración localizada ahí por isquemia de la pared, me imagino, a pesar de que no es lo típico, ¿no? Yo sigo pensando. ¿Qué les parece al resto? Está. David está por ahí también. Está. Jorge Sar. Ya, pero si quieren seguimos avanzando. Yo no las veo como microneurismas, fíjate, ahora que lo veo. ¿Tu opinión, Sí. ¿Darío? Sí, yo creo que, aunque la forma de presentación es diferente, todo, pero dentro de los diagnósticos que uno podría considerar acá, es de una vasculitis vaso-oclusiva que puede ocurrir en los casos de Behçet. Algo para tener en mente, porque se ve que hay efectivamente vasos que están endotelio incompetente, ¿cierto?, que está fugando fluoresceína y hay zonas de isquemia, hay amputación de algunos capilares. Entonces, es algo que uno podría también tener que considerar como un diagnóstico diferencial. Oye, yo estoy de acuerdo, fíjate, o sea, yo ya he llegado a la conclusión mirando esto, que esto no son aneurismas, porque no están en la pared. No hay un compromiso de la pared vascular, así que son otras lesiones. Así ya, es. Bueno, me parece. Sigámoslo con el estudio. Ya. Dale, se hizo como dos, lo siguiente que se hizo fue enviarlo al cardiólogo y al ginecólogo. Dentro de la evaluación cardiológica, como a todo paciente, se le pide un ecocardiograma, un electrocardiograma, un estudio de las carótidas y un control del ritmo, ¿ya? Entonces encontré esto que dice que en menores de 50 años uno debería pensar que podría ser algún estado de hipercoagulabilidad en los casos de isquemia arteriales, donde deberíamos descartar síndrome tipo fosfolípido, hacer un estudio de enfermedades autoinmunes y considerar otras enfermedades de hipercoagulabilidad, dependiendo como el contexto y todo, como coagulopatías como factor 5 de Leiden, mutaciones de la protrombina y esas que salen ahí, ¿ya? Entonces, y en los mayores de 50, que no es el caso, pero igual siempre hay que descartar la arteritis de las células gigantes. A este paciente solo se envió al cardiólogo y al gine, y se envió al gine porque si uno va a otros tipos de causas, como más extrañas, que se asocian a isquemias arteriales, anoté este cuadrito acá, porque también se asocia a colagenopatía, a hemoglobinopatía, como la enfermedad de anemia de células falciformes, a todo lo que es síndromes mieloproliferativos, a trombofilias, como las que nombramos antes, al uso de anticonceptivos orales, y por eso le mandaron al cine, al glaucoma, y a causas como iatrogénicas, por ejemplo, los rellenos con ácido hialurónico, y esas cosas, ¿ya? Entonces, pero finalmente dice que la mayoría de los pacientes que tienen estos fenómenos tienen causas cardiológicas, ¿ya? Y ahí, en esto, uno dice, bueno, ella en verdad es súper joven, así que una causa cardiológica es de baja probabilidad. Sin embargo, la valvulopatía y las lesiones de la pared y de los tabiques del corazón sí son una causa importante en pacientes jóvenes, ¿ya? Y finalmente, eso era lo que ella tenía, ¿ya? ¿Lo decimos? Sí. Un foramen oval. Ella tiene un foramen oval persistente o permeable. Entonces, hay varios casos en la literatura sobre oclusiones arteriales asociadas a persistencia del foramen oval.
El mecanismo más clásico es la embolía paradojal, ¿ya? Que finalmente se forma un trombo en las venas, ese trombo asciende por la circulación venosa, llega a las cavidades derechas del corazón, y debido a que hay una persistencia del foramen oval, cuando el paciente hace valsalva, por ejemplo, estos émbolos pasan desde la circulación del lado derecho del corazón al lado izquierdo, y de ahí van hacia lo que es el cerebro, hacia las extremidades, ¿ya? Y bueno, el foramen oval permeable está presente hasta un 30% de los adultos sanos. Si bien se cierra al año de vida en la mayoría de los niños, hay un tercio de adultos sanos que lo pueden tener. Y en la autopsia, hasta un cuarto de las autopsias tiene persistencia del foramen oval. Entonces, ¿cuál es el estudio de elección para esto? Es un ecocardiograma de referencia transtorácico. Con como el contraste de burbuja. Lo que hacen es inyectar burbujas, finalmente esas burbujas pasan por medio de la valsalva y las ven durante la ecocardiografía pasar hacia las cavidades izquierdas. ¿Ya? Ese es como el mecanismo más típico, pero en este mecanismo la mayoría de los pacientes vienen una TBP. Entonces, en los casos reportados en la literatura, les hacían ecodoppler de las extremidades y encontraban los trombos habitualmente. Así que otro mecanismo que se propuso fue la formación de aneurismas en relación al septum atrial, que debido a que existe esta persistencia del foramen, se genera un flujo turbulento que finalmente desarrollaría un aneurisma en el septum atrial, ¿ya? Y eso también podría estar asociado a la explicación de por qué se producen estos émbolos que viajarían finalmente originados dentro de las mismas cavidades cardíacas que pasarían al lado izquierdo y irían a la circulación arterial, ¿ya? Finalmente es importante como el diagnóstico de esta patología, más que nada porque tienen riesgo de accidente cerebrovascular y son una causa de accidente cerebrovascular en pacientes jóvenes como esta chica. Así que eso, nosotros pensamos que, bueno, claro, tiene una oclusión de arteria central por cualquiera de estos dos mecanismos, o un émbolo que nació de las cavidades cardíacas o un émbolo que nació desde las extremidades inferiores. Y pensamos que las lesiones hiperfluorescentes son, son émbolos que están haciendo hacia la circulación de los vasos más pequeños, ¿ya? Exacto. Eso. Bien interesante, muchas gracias. Oye, interesantísimo. Oye, esta chica, yo ya me estoy acordando que la vi hace como un mes atrás, después, claro, le pedí varios exámenes, pero digamos, ella estaba con anticoncepción oral, y el anticonceptivo que tomaba sí era que tenía cierto riesgo. Pero se le pidió varios exámenes más de sangre y proteína C, S, homocistinemia, varios más. Antifosfolípidos, pues salió todo normal. Eso. Salió todo Oye, normal. En ella habría que hacerle el estudio de las venas, pues de las extremidades. A propósito, claro, del anticoagulante también. Claro, bueno, pero acá hay un factor. O sea, del anticonceptivo. ¿Eh? Oye, pero eso es lo que le hizo yo a la paciente. Que tenía que tratarse, le tienen que cerrar el foramen, que yo creo que esa es probablemente la principal causa. Vuélvete a la angiografía. Mira, ¿sabes que no siempre lo cierran, Germán? A veces no lo tratan quirúrgicamente. Yo tengo una colega que le acaba de pasar y con un accidente vascular encefálico, y fíjate que finalmente no se lo cerran. No siempre, bueno, los jóvenes sí se lo cierran, mayores ya no lo cierran, lo dejan con anticoagulante nomás. Claro, bueno, por eso yo creo que esto por lo menos tiene que ser, le dije yo, evaluado por el cardiólogo, porque lo estaban viendo en reumatología, se habían ido por el lado reumatológico. Sin embargo... Pero la visión fue mejorando, me parece que había que estaba llegando casi a los 5. Sí, la visión iba mejorando. Ha ido mejorando, pero siempre todavía tiene una fallita ahí, ¿eh? Ahora, lo interesante de este caso es primero recordar que en todo paciente joven con obstrucción arterial es mandatorio el estudio cardiológico, y aquí quiero agradecerle al doctor Mauricio Parroquia, que él, la primera vez que la vio, en realidad la vio él primero, le pidió todos estos exámenes, y gracias al estudio que él le pidió, salió el diagnóstico, y que a mí me parece interesante, sobre todo ver también... muestra la angiografía. La angiografía es interesante porque inicialmente uno lo tira por el desvío. Lo tira, yo creo que lo que dijo Samir tiene mucha razón, que uno se plantea inmediatamente el diagnóstico diferencial con aneurismas grandes que uno no recuerda, enfermedades que tengan este tipo de lesiones en la pared.
y lo otro son, ¿cómo se llama?, que pudiera hacer el diagnóstico diferencial con una nueva polarización. Sin embargo, tampoco es consistente con una nueva polarización porque la fluoresceína no va más allá de los límites de la lesión o va muy poco, no tiene la intensidad de una nueva fluorización, por lo tanto, llama la atención eso. Llama la atención que tiene entonces estas lesiones hiperfluorescentes, y yo estuve revisando la literatura y efectivamente lo que pasa es que el émbolo daña el endotelio vascular y se empieza a producir isquemia en la pared y hay filtración alrededor de los émbolos. Por eso es que aparecen estas lesiones y hay varias publicaciones en las cuales se ven estos émbolos con este tipo de filtraciones. Ahora, la paciente tiene el otro, también tiene lesiones. Así que es interesante. Por ejemplo, esta lesión de acá se origina en esta arteria. Exacto. No sé si la pueden mostrar ahí. Sí, aquí, se ve regio. En esta de acá. Es una ramita chiquitita que va ahí. Y ahí pero además... Si fuera y es importante que no son aneurismas también. Si fuera microaneurisma, como los diabéticos, se ven muchas veces en el examen físico también los microaneurismas. Acá muestran en la foto porque hay una retinografía que es interesante. Hay que cotejar esto con lo que da la foto. ¿Se fijan ustedes que no es? Sí, ahí está la manchita. Esa es la manchita y se origina de esa arteria. No tiene que ver con esta vena que uno inicialmente piensa que es esa arteria que está ahí. Aquí hay otra lesión, eso es edema, hubo sangre ahí también que se está reabsorbiendo, y todo eso da origen a esta lesión que está acá, muestra la área. Y en el otro ojo también tiene émbolo. Si ahí mira, sí. Ahí tiene uno, y en la papila, yo creo que tiene uno. Si tú miras la fluoresceinografía. Aquí ya empieza a pintar también el émbolo. Ahí se ve. ¿Eh? Pero seguramente no está ocluyendo en forma total. Y aquí la paciente tiene muy buena visión. Así que yo creo que en este caso está cerrado, podríamos decirlo desde el punto de vista diagnóstico. Obviamente que hay otras posibilidades diagnósticas, la paciente tiene una tiroiditis de Hashimoto, pero en términos de probabilidades, lo más probable es que esto se debe al foramen oval permeable que tiene a los 31 años. Sí. Mal el uso de anticonceptivos orales hace que. Y probablemente, por lo menos los cardiólogos tienen que ver si lo tratan o no lo tratan esa situación. Sí. Eso. Chorísimo. Oye, si hay otro caso, acuérdense de mí. Este caso podría ir para póster, ¿ah? Está bonito para póster, sí. Sí, muy lindo. Ya, ok. Ya. Dejamos la reunión hasta acá y muchas gracias a todos por participar. Ya, chao. Gracias. Chao, gracias. Vamos a comer esto. Vamos a comer. Ya, vamos. Para que nos levante. Oiga, muy bien. Muy lindo.